nosotros vamos a trabajar un tema que es el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo hay que enseñarlo. Es decir, no venimos de casa sabiendo lo que es el trabajo cooperativo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es en qué consiste el trabajo cooperativo, qué ventaja tiene ese trabajo cooperativo. ¿Vale? Vamos a hacer un sondeo antes de ver los vídeos, a ver cuáles son esas ideas iniciales, esas ideas previas que tenéis ustedes del trabajo cooperativo. ¿Vale? Respetamos siempre el turno de palabra. Tú me habías pedido antes, me habías levantado la mano y me habías dicho qué es eso del trabajo cooperativo, qué ventajas tiene trabajar de forma cooperativa, si es lo mismo trabajar en equipo que trabajar en grupo. Cuéntame algo. El trabajo cooperativo es como que siempre hay que estar unido y necesitando la ayuda de otros, porque si uno falla, se va todo, es como si hay que volver a empezar. Mira, ahí he dicho dos cosas importantes. Uno, ayudar a los demás. Y luego, que hay un producto final que tiene que salir adelante. ¿Es verdad? Y en ese producto final intervienen todos. Y ha dicho ella, si uno falla, falla el equipo. ¿Es verdad? Sí. Es decir, si uno falla, no hace su tarea. Fallar, todos nos podemos equivocar, ¿eh? Cuando ella habla de fallar, está diciendo que uno no hace su tarea, no se responsabiliza del trabajo que tenemos que hacer en común. Entonces, si uno falla, falla el equipo. ¿Os acordáis cuando hicimos el día de la presentación la técnica del ovillo? Sí. ¿Estábamos todos enredados en la técnica del ovillo? Sí. Y si alguien soltaba la cuerda, toda esa estrella que formamos con un montón de puntas, ¿desaparecía? Sí. O si alguien tiraba demasiado de la cuerda, tiraba de los demás compañeros también. Sí. ¿Os acordáis, no? Muy bien. Han sacado una idea muy buena. Venga, Andrés. Una cosa que está diciendo es que, por ejemplo, estaban, como decía mi padre, que si estaban juntos, pues si estuvieran juntos con una cadena, y si alguien fallaba en hacer algo mal, se rompía. Claro, se rompe. Esa es la importancia de trabajar en equipo. Trabajar en equipo, una de las cosas positivas que habéis dicho es ayudar a los demás. Eso es importantísimo. Ayudar a los demás. Y ojo, no porque te vaya a dar un positivo o te vayan a dar un premio. Ayudamos a los demás por el simple placer de sentirnos orgullosos ayudando a los demás, sin esperar nada a cambio. Eso es muy importante. ¿Vale? Uno falla. Si, por ejemplo, si yo tengo dudas en matemáticas, por ejemplo, que yo le puedo decir a Marco y que me ayuda. Ayudamos a los demás. Si yo tengo una duda y a Marco se le da bien las matemáticas, pues que me eche una manilla. ¿Vale? También acabé, imagínate, no lo sé, que fuere estupendo en educación física o en inglés, pues vamos a echarle una mano al compañero que a mí se me da muy bien. Más adelante formaremos los grupos de hacer. ¿Vale? ¿Tú habías levantado la mano, Javier? No. Lola. Que en la cooperativa siempre todo el mundo se encarga de hacer una cosa. Uno es el secretario que guarda todos los papeles y todo. Y otro, por ejemplo, se encarga de escribir en el trabajo y al final todos pues concuerdan a la vez y se acaba haciendo un trabajo. Eso es lo que se llaman roles. Es decir, cada uno tiene una función muy específica, muy determinada dentro del equipo. Como bien dice ella, distinguimos el coordinador o jefe de equipo, que ya trabajaremos cuál es su función. Secretario. El portavoz, que es el que tiene contacto directo con la profesora cuando hay alguna duda. Y el ayudante del coordinador. ¿Vale? Ese ayudante del coordinador, este año me gustaría darle, digamos, la responsabilidad de la limpieza del aula y del cuidado del material. Y ojo, si sea responsable, no quiere decir que sea él el que tenga, o ella, el que tenga que limpiar la mesa y comprobar si hay papeles en el suelo. No. Tiene que controlar que él recoja su mesa y no se deje ningún material, que ella no eche papeles al suelo, ¿queda claro? Pero bueno, lo iremos trabajando en la siguiente sesión. No hay tiempo. También una cosa del trabajo cooperativo, por ejemplo, si a alguien le da vergüenza decirte algo,
pues tú vas a alguien le ayuda a decírselo y le dice que no hay que tener vergüenza porque si no se va a quedar todo el rato con las cosas que está dentro y después se va a sentir mal. Bien, a la hora de resolver una duda, hay gente, eso es lo bonito, ¿no? La diversidad de una clase, ¿no? Hay gente más alta, hay gente más baja, hay gente más delgada, hay gente más gruesa, hay gente más inquieta, hay gente más tranquilo. Hay una gran diversidad en la clase, ¿vale? Entonces sabemos que hay gente, pues, que es más tímido, es más retraído, le da vergüenza preguntar, no vaya a ser que se rían los compañeros, ¿vale? Entonces tenemos que ayudar a esa persona. Tenemos que conseguir que esa persona sea capaz de preguntar alguna duda que tiene. Muy bien. Voy a darle un momentito el turno a ella y terminamos ya el turno de palabras, ¿vale? Que el año pasado nosotros en nuestra lista tuvimos que hacer un trabajo en el que también, como ha dicho Lola, cada uno tenía una función. Y si, por ejemplo, alguien no sabía de lo que hacía muy bien en esa función, pues sus compañeros le ayudaban y eso, y me acuerdo que nos quedó muy chulo. Claro. Andrés. Quedó que ha dicho Lola. Es como un equipo de fútbol, si cada uno consigue hacer eso con su función bien o su función bien y si uno falla, otro la ayuda, pues se saca. Muy bien. Para trabajar en equipo hay que aprender a trabajar en equipo. Y este aprendizaje es un proceso que requiere tiempo. No vamos a hacer mañana inmediatamente y ya sabemos todos trabajar en equipo. No, requiere un tiempo en el que vayamos aprendiendo las distintas técnicas de aprendizaje cognitivo, en el que vayamos aprendiendo también a respetar los turnos de palabra, a estar calladitos cuando un compañero quiere mostrar su opinión, a escucharnos y sobre todo a llegar a acuerdos. Es muy difícil llegar a acuerdos. Somos muy individualistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión de esto lo hacemos así porque yo quiero hacerlo así? Pues no, pues se hace como yo diga. Pues no, mira, tú cállate que tú no llevas razón y además a mí no me gusta cómo se hacen las cosas. Eso es ser individualista, hacer las cosas como nosotros queremos. No. Tenemos, y es importante, llegar a un consenso, hablar, discutir, de que bueno discutir, y llegar a un consenso, es decir, a un acuerdo, para que todos los miembros del equipo estemos de acuerdo en hacer esto de esta determinada manera. ¿Queda claro? En algunas ocasiones tendremos que ceder. ¿Sí? No siempre las cosas es como digo usted. Dime. Que yo este año tenía una gincana en mi piscina y había que hacer un baile y somos un montón de personas, un montón de niños que bailan y teníamos que hacer que a todas nos gustase la música. A lo mejor nos gustaba una, pero había una nena, entonces esa música estaba descartada. Así que se me pero seguro que encontrasteis una música sí. Que os gustaba a todo el mundo. Por eso, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Si estáis en esta posición, con lo que estoy allí, tendéis a inclinar la silla hacia atrás. Pero primero no, porque os podéis caer. Y segundo, el control de la espalda. La espalda tiene que estar apoyada en el respaldo de la silla. ¿Vale? Bueno, entonces este es el reloj. Nosotros vamos a controlar cada vez que hacemos una actividad. Yo os doy un tiempo. Un tiempo que hay que respetar. Con lo cual, aquí uno cuando se pone a trabajar, se pone a trabajar. Como decíamos ayer, sin prisa pero sin pausa. ¿Vale? Con lo cual, os voy a dar un minuto. Un minuto es mucho, ¿eh? Voy a poner. Pero un minuto para cada uno. Bueno, un minuto porque es la primera vez que lo hacemos. Venga. Pero un minuto para cada uno. Un minuto. Tiene que empezar ella. ¿Vale? Tienes que empezar tú, los que están en esta posición. ¿Estamos? No. A ver. ¿Tú has visto el vídeo? Por favor, no. ¿Tú has visto el vídeo? No un comentario de cada historia, sino en general, al ver el vídeo entero, tú has llegado a una conclusión. Has llegado a varias, pero bueno, hay que poner una. Tienes un minuto para pensar bien a la conclusión que has llegado cuando has puesto el vídeo. ¿Vale?